Tun 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 tun. Vamos a empezar. No. Okay. Se copió mal. Okay, vamos a empezar. Okay. Tokio. No hay música de inicio. En el cielo, sobre el castillo de Peach. Llegó la hora de mi boda con Peach. ¿No estás celoso, Mario? Adiós. Mira alrededor. Qué loco. Se está alejando el barco. ¿Mm?
diciendo. Espérate, Duki, ven. Espérate. Gente, saludo a todos. Hola. Muerto. ¿Y tú quién eres? El Mario. Con este se pone el mapa. Órale, ese es un folleto. Reino Sombrero, tierra de tradición, elegancia y sombrerena. Estamos en la Villa Chistera, un pueblo clásico y refinado. Población de tamaño medio, superficie reducida, lugareños villachisterenses en forma de sombrero. La moneda es en forma de sombrero. La industria son los sombreros y las aeronaves. La temperatura es de 22 grados centígrados la media. Información que nadie lee de los manuales. Opciones, elegir modo. Normal, gestión de datos, controles, velocidad de obturación, sensores, potencia alta. ¿Abrir qué dice? Abrir mapa solo con el joystick en horizontal. Un puente binocular. Okay. Y vamos para acá, ¿no? ¿Quién eres? No serás uno de ellos, ¿no? Disculpa que haya salido huyendo. Me tomaste por sorpresa y me asustó con facilidad. ¿Y sobrina? Vi lo que pasó. ¿Estás bien? Aterrizaste en el sombrero y ese esperpento acaba de atacarnos. Y por si fuera poco, también se llevó a mi hermanita. Su hermanita. Iba a subirme de inmediato a una nave y darle su merecido al esperpento. Pero ninguna quedó en condiciones de volar. Aunque ahora que lo pienso, estoy seguro de que en el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar. Pero para llegar allí tengo que alcanzar la cima de esa torre. Pero los compiches del esperpento siguen ahí. Se me ocurre algo. Unimos fuerzas. Después de todo, tenemos básicamente el mismo objetivo. Rescataremos a las chicas. ¿Qué? ¿No es tu estilo? A ver, ¿qué tal así? Capi, es tu nuevo compañero. Intenta las armas con Ye. ¿No escalo?
El orgullo del reino sombrero. Por cierto, ¿has oído hablar de la guía? Muéstrame. Tal vez no debía haberle puesto que mostrar a la guía. Controles: mapa, agacharse, correr, amigo, cámara, saltar, lanzar gorra, mirar. Los jugadores. Ok, lanzar gorra. Azotón, mover, lanzarse, volver, saltar. Juego, un jugador. Okay. Acciones básicas: correr, rodar. Ok. También puedes mantener oprimido ZL, SL. Azotón, plancha. Ok, capturar, lanzar hacia arriba, lanzar hacia abajo, lanzamiento con giro, lanzar y mantener, ok, salto gorra, lanzar y dirigir. Ok. Entra por la teoría, correr, giro. Nadar rápido. Nadar. Sujetar y lanzar. Salto, triple salto. Ok. Experiencia. ¿Cómo era? Acciones de captura. No. Secuaces del esperpento siguen ahí arriba. Me gustaría hacer algo, pero solo puedo quedarme flotando por aquí. Van a la torre, sigan adelante, les falta poco para llegar. Oh no, han hundido nuestra flota. Mi novio está en la torre. Espero que no le haya pasado nada. Hey!
consejo para viajeros: lanzar y mantener. Tienes que romper cajas apiladas o golpes un bloque varias veces. Mantén oprimido ya para lanzar y mantener. Tu gorra quedará en el aire por un momento sin dejar de girar. Ay, no sé cómo apetece.
si había más cosas. Que deberías escondernos. Pienso que deberías intentar escapar. Mi novia estaba en las plazas, espero que no le pase nada. Ten mucho cuidado, los compiches orejones de desperfecto siguen en la torre. Tengo miedo que no puedo moverme. ¿Qué es esa música ominosa? ¿Podrías ayudarnos de alguna manera? Bueno, ellas buenas y ideas malos. No queda más que esperar. Ese desperfecto ha arruinado todo. Lleno negro. Ten mucho cuidado. Tum. What the fuck? Que el jefe nos advirtió que nos toparíamos con un tipo bigotón. Será mejor que nos presentemos. Algo se atonta. Dice que no está chido. Pero es porque según yo acá le pongo 35,000. It's me, Mario. Pues ya reinicié el stream. Ya debería verse bien. Ya debería escucharme más fuerte. Sigamos. Yo no iba para allá. Ahí está, es la nave que estamos buscando. Uf, me imaginaba en mejor estado. Ah, no, solo es un modelo antiguo. Seguro que vuela sin problemas. Vamos a ver si arranca. Lánzame al globo. No quiero. ¿A cuál debo de lanzarle al globo? Se va. Necesita 5 lunas más.
sé por qué esto marca que está muy manchado. Esto se queda en 20. No arranca, seguro que le hace falta energía. Me pregunto si podremos encontrar unas cuantas energilunas más por aquí. Giro. Tengo un bigote. Soy un dinosaurio. ¿Por qué es transparente? Ah, por el tiempo. Está muy grande, no podía aguantar más tiempo. ¿Por qué?
A ver si ya. A ver si con eso quedó. ¿Por qué no más tengo una luna? Ah, ya sé. Consejo para viajeros: lánzate con giro. Si te encuentras rodeado de malosos y deseas atacarlos a todos a la vez, agita los yunken a los lados para hacer un lanzamiento con giro y tu burra girará a tu alrededor. A ver. No es cierto, no funciona. Puente piedra. Me siento que te faltan cosas que hacer. Ok. Despierta, Yoshi, despierta. Despierta. Despierta, Yoshi. Me quiero una foto. Deben de tener esto más pequeño. No se ve. Acá. Ta. No puedo brincar. Ok. Muerte, todo es destruible. Los aplasté, tú también muérete. Ay, qué gracioso. Acá hay algo. No. ¿Por qué ya no leo? Porque ya no hay textos. ¿O no vi ningún texto? Creo que todavía nos quedamos más. Creo que todavía nos quedan más energilunas por encontrar. Sigamos buscando. ¿Por qué no me trepo en la pared? Ya no puedo subir ahí. Esto se ve extrañamente sospechoso. No. Soy una pelota, soy una pelota, soy una pelota, soy una pelota. Soy una pelota. Soy una pelota, soy una pelota. Ahora sí, gays.
Bueno, no puedo decir gays. ¿Cómo se pegaba? No, parece que no se rompe. Acá no hay nada. Esto ya. ¡Vamos para acá! ¡Ay, me caigo! Siempre dan monedas, entonces son infinitas las monedas. ¡Ah! 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 ¡Oh! Hello. Ahí ya se me faltó. No lleva ni la mitad. Vamos otra vez. Vamos rodando. Que okay, no brinca. ¡Ey! Nos volvimos planos y medio cuadrados. ¡Qué loco! Obtuviste una luna tras las cataratas. Sobre el salto del fósil. Bueno, aquí había algo. Ok. No lo vimos hace rato. Acá hay una piedra. Estas piedras se deben de quitar de alguna forma. Por acá hay una peach. Gato. Woohoo!
La piedra no llega, no llegan tan lejos. Cuando los capturas, lo percibes así. Ay. Ah, ya sé cuáles dices, los que están abajo. Ahorita probamos. No. No llegan. Ay. No se ve nada en la cascada. Ya se ve mejor. Ya le bajé a 720p. Todo nuevo. Aquí tengo que romper esto. Ya vamos con la jefa. Vamos a llevarnos una piedra. Ahí. Se rompieron. Creo que no. Tiene tres. ¿Cómo pretendes reparar una aeronave que es prácticamente chatarra? Ni hablar. No pienso darles ninguna de mis queridas energilunas. Para eso me quetrefes. Lo único que planeo hacer con ustedes es servirlos de merienda para mi adorado Chom Cadenas. Chom Cadenas, Chom Cadenas, Chom Cadenas, Chom Cadenas. Ya le quité el de ese. Y ahora nosotros lo controlamos. ¡Ah, jaja! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡Te engañé! ¡Ahora todas son mías! ¡Ah, no! ¡Gira! ¡Wow, wow! ¡Ya no es tuyo! ¡Ahora es mío! ¡Ya se cansó! ¡Ah! ¡En tu cara de coneja! ¡Me lo va a aventar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡No me puedes pegar! Tres golpes, es la ley. Chop cadenas, chop cadenas, chop cadenas, chop cadenas. ¿Son tres? Obtuviste una multiluna, multiluna sobre las cataratas. Me faltan monedas moradas. No me voy a ir porque sí. Lo logramos y ahora tenemos una multiluna. Contiene el equivalente al poder de tres energilunas. Seguro que con esto hacemos que la nave arranque. Vamos a ver si conseguimos que funcione. Lánzame al globo. ¡Al globo!
Tenemos 6 energilunas. La nave Odyssey ha arrancado. Ya podemos ir al reino de las arenas. Hay que salvar a las chicas. Guías la nave, solo selecciona el reino de las arenas, oprime A y nos pondremos en marcha. Pero yo quería seguir aquí. Este es el reino en el que estamos ahora, tienes que elegir cuál viajaremos. No manches. Ah, quién sabe qué sea. Reino de las cataratas. Lista de energilunas, listas de capturas. No manches. 52 capturas, souvenirs. No tengo souvenirs. Energilunas. Muchas LS. 25 energilunas en ese lugarcito. Ok. Reino de las arenas. Ahí vamos. Ah, ya es color roja. Era un capitán. Dime, me veo bien como gorro de capitán. Me das un aire sofisticado, ¿no lo crees? A ver, ¿en qué estamos? Ah, sí, con que el esperpento se llama Bowser, ¿eh? Pues lo atraparemos en un tris con la Odyssey. ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades durante el viaje? Consejo para viajeros, azotón. Aplasta malosos o bloques que se encuentren debajo de ti con un azotón. O plume ZL en el aire para dar un azotón y deja cosas más planas que una tabla. Bueno, eso es todo. Ya que estamos en esto, te convendría echar un vistazo a la guía. Ya la vi. Ok, otra vez. Me faltaron. Este ya lo sé hacer. Ese no. Ok. Ese ya lo sé hacer. Ese. Ya lo sé hacer. Ese 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 ahora ya lo sé hacer. Ese ya lo sé hacer. Este culo no me salió. Es con el que te da los entones, ¿no? Sí. Acciones de captura. Aquí me faltó uno. Consejos para viajeros. Mapa, modo ayuda, amigo 1, amigo 2. Ajá. Será invencible por un tiempo. Tendrás corazones para la ubicación de monedas locales.
Clasificaciones, cámara, mapa, ya. Cuando quieras consultarla, abre el menú con más y selecciona guía. Ahora hablemos sobre el reino de las arenas. Su nombre es muy acertado, ya que es todo desierto, como habrás visto. Prepárate para pasar calor. ¿Qué más? Hay unas ruinas y una reliquia llamada Anillo de Unión, que une a una pareja para siempre. Seguro que un tipo como Bowser intentaría robar una reliquia como esa para la farsa de boda que tiene planeada. Reino de las Arenas. Sobre la torre más alta. Lo logramos, el primer viaje de la nave Odyssey. Ha sido un éxito. Ay, qué frío. ¿No se supone que el desierto es de lo más caluroso? ¿Eh? ¿Qué es eso que brilla en la torre? ¿Es una energiluna? Soy un capitán. Ok. Y el que me faltaba. Ok, es un lugar grande. Está congelado. Qué loco. Pues a mí me parece bonito y frío. Obtuviste una luna, la reunión Avilar. Seguro me puedo meter en eso. Ahí hay una nota musical. Ok, tengo tiempo. Ok, ¿por qué no puedo dar patadas en el aire? Voy a grabar ese sonido, será mi nuevo ringtone, lo siento. Tiene un poco de ayuda, porque debería haberme caído ahí. Mira, les enseño un truco. Aquí te hace un sentón. Y llama a un águila. Pues te vienes para acá. Ah, no, no está. Desaparecen, se convierten en bits. El mundo es grande. Seguramente podré meterme a un animal que... A un animal que echa fuego. Ah, no, rodando. Somos una... Ah, no, la gravedad me gana. Oh, me piqué. ¿Me estás diciendo? Seguramente lo hice mal. Salto gorra. Mantén oprimido ya para lanzar tu gorra y que esta se mantenga girando en el sitio. Corres a la gorra y darás un buen salto. O sea,
¿Podrán combinar esos dos? Ok, sí. Ya, unos amigos con sombreros. ¡Woo! Sombreros. Hola, amigo. Qué frío, no sé cómo, pero el desierto se congeló de repente. Oh, no, no, no. Ese tipo me debe dinero. Se hacen los que se congelan, pero bien que saben. Le tomaré screenshot. Creo que en setting output canvas. Voy a parar frente al streaming. Muy grande este, ¿no? Listo. Entonces, okay. Sí, más recortes. Lo tengo que tuitear, pero no lo quiero tuitear ahí. Escribir cuando te deben, cuando te acuerdas que debes dinero. Mario Odyssey. Ya. Hola, amigo. Ah, mira, que son diferentes. Dos de 100. Estas monedas solo son aceptadas en este reino. Mi taxi no llega. Llevo horas esperando. Pueblo de Soltitlán. Ay, está difícil. No, el edificio no. Me estoy congelando. ¿Quién va a querer comprar raspados cuando hace tanto frío? Los japoneses. Vamos a entrar a la Crazy Cup. Hola. Espérame. Usa este armario para cambiarte siempre que quieras. Bienvenido, bienvenido. Por si no lo sabías, en esta tienda aceptamos dos tipos de monedas: monedas normales y monedas locales. Las monedas normales se pueden usar en todo el mundo, pero las locales solo tienen valor en el reino en el que las encontraste. Hey, corazones de energía, energía luna del reino de las arenas, gorra de vendedor,
Ah, no manches. Yo quiero este, ¿ya me alcanza? No me alcanza. Ah, no te voy a comprar. Cuesta, está muy barata. ¿Eso es lo que buscabas? No, pero la voy a comprar. Gracias por tu compra. Esto es lo que buscas. Este ya es mío. Esto es lo que buscas. Ah, si le hace así todavía. A ver, acá, ¿tú qué vendes? Ah, no manches. Si me alcanza. Estatua de Haxi. Los Haxi han vivido en la región de Sultitlán desde tiempos inmemorables. Esta estatua de recuerdo está hecha con rocas de la ruina. Una estampa del reino de las arenas. Compro. Ahora no. Un perro, ¿qué demonios es un perro ahí? ¿Por qué hay un perro? ¿Qué pedo? Hay un perro random. Ponte a hablar con el perro. Necesito más monedas. Quiero monedas. Estamos en Pueblo Loco. La fuente quedó congelada. El reino se congeló justo cuando apareció esa pareja rara. ¿Por qué nos hacen esto? Puedes abrir el mapa con menos, es súper conveniente. Puedes seleccionar a cualquier banderín de esta etapa que has activado y oprimir para trasladarte directo ahí. El perro se llama Pato. Tenemos que ir ahí. Hace frío. ¿Dónde podríamos sembrar esto? Pues aquí. Hay un pájaro. ¿Cuál es el secreto que buscas? Ok, yo lo conozco. Oh, sí, no puedo decirte dónde está, pero te daré una pista del cactus errante. Está bien escondida y no se asoma ni de día. Ve y encuéntrala. ¿Se va a hacer de día y de noche? Órale. Mira. Hay un tesoro en algún lugar de esta habitación, pero tendrás que sentirlo para encontrarlo. Camina y siente lo que te comunica el suelo. Deja que te mueva hasta el tesoro. Aquí está. A la derecha, a la izquierda. A la izquierda. A la derecha.
A la izquierda. Se siente. A ver, HD Rumble, dinos para dónde. Claramente está aquí. Claramente estaba ahí. Que no quiero que se llame pato. Ah, entonces ponle un nombre tú. ¿No? Hola, Benjamín. Nadie escribe porque están en otro chat. Si sigues ahí. Aquí también hay otro. A la izquierda. Y yo que está aquí. Dámelo. Dámelo. Ya no se siente acá. Pero acá sí se siente. Maldonado, saludos. Tu, 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 tu. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ah, mira, aquí hay otra. Oh, tuviste una luna. Panorama del pueblo. Es una ciudad. Aquí hay otro niño. Calavera. Vístete como nosotros para ser parte de la fiesta. Me temo que tu atuendo está muy soso. Fíjate en lo que hay en tu alrededor, a ver si te inspiras. Ábreme. Ah, yo creo que me va a abrir cuando vea eso, cuando tenga el traje. Vi pasar una pareja de lo más extraña rumbo a las ruinas y parece que sigue por allá. ¿No me alcanza? Los tanques de gas. Ah, ya con eso me va a alcanzar y ya vamos a poder ser. Que hay un tipo. Sí. Si alguna vez llegas a perderte, no te asustes, solo ve directo hacia la luz. Okay. Me imagino que la luz es el norte. Vamos a movernos por la electricidad. Ay, no la tiene. Súbete. Súbete. Ok. Ah, sí sube. Ah, mira, si la haces así, sube más rápido. Vámonos. La velocidad de la luz. Está muy interesante.
Ya me alcanzaba. ¿Esto qué es? Esto significa que ya los agarré. Ay, me dan monedas. Bueno, ya podemos comprar. Acá. No. Vamos a comprar. Ahí vende una luna. ¡Ey! ¡Le quiero un poncho! ¡Sí, claro! Me lo voy a poner de una vez. Me lo llevo puesto. Tengo un poncho. ¡Ey! ¿Qué onda con sus... sombras todas raras? Ok. Quiero un poncho así. Ya soy mexicano. Ya soy Mario mexicano. Soy mexicano. Miren cómo es. Miren cómo me trepo al muro. Soy mexicano. Ya me va a dejar pasar este chavillo por acá. Ay, choqué. No manches, todas las ventanas tienen este... Ay, espérense. ¿Dónde están recortes? Recortes. Tienen barrotes porque si no te roban. Pero les quiero explicar cómo este. Ya nadie me sigue, ¿no? ¿Quiénes me siguen? Yo voy, Fabrito, ok. Hola, amigo. Vístete como nosotros, pues ya soy. Qué tan llamativo el sombrero y el poncho, me encantas. Pásele. Pásele, cuate. Ta. Yo lo borré. Quiero que bailes todos al ritmo de mi son. Al mover el esqueleto con el son del sombrero. ¡Vamos! Lo voy a publicar en Instagram. Espérenme, eso lo tengo que grabar. No me gustó. Más en medio. Espérense, si estamos aquí, en medio sería aquí. Tuturutu. Ah, mira, aquí hay otros. Ok, no llego. Tengo que picar la saltariña. Oh. Ahí está. Qué Assassin's Creed ni qué nada. Bueno, ya. Ya que somos mexicanos, podemos cruzar. Mira las huellas de Bowser.
Dice, aquí hay un letrero. Consejo para viajeros, salto largo. Ese ya me lo sé. Es el más clásico. ¿Por qué hay doritos morados? Son doritos morados. Ay, esta es una caja como de... ¿Qué es roca tan rara? Es como la de... ¿Será un monumento? No parece que haga nada. Es una cosa más. Son cactus. Ahí arriba hay algo. Miren. Qué loco. Hola. Que quiero cruzar hacia el otro lado, pero no creo poder hacerlo desde aquí. Hablas como de rancho. La piedra se cayó de la pirámide del cielo. Puede ser. Arriba hay una estrella, yo la vi. Bueno, no son estrellas, son lunas. Mira, se ven las huellas de que estaba empujando algo. Ah, no, solo es el camino. Porque estos Goombas son amarillos. Causa problemas. Entrada a las ruinas de Xochitlán. Ja, lo planeé. Está bien difícil hacer este. Mira unos binoculares. Ah, no es... Ah, bueno, sí, es un robot. Ahí hay un... Eso ya lo hice. ¿Vieron eso? Ah, era polvo nada más. Ahí hay un Goomba. Hay más doritos ahí. Sí, parece música china. ¿Qué dice que no te tires ahí? Más doritos. Miren, miren esto. ¡Ah! Okay, no vean. Soy una bala. Soy una bala. Sí.
Esto se debería de poder empujar. Luna. Ay. Tu, tu, tu. Ay. ¡Ah! Okay. Lento, lento. Sorpresa dentro del bloque. Obteniste una luna. Miren. Aquí es al Assassin's Creed. Ok, no. Acá sí. Assassin's Creed, Assassin's Creed. Ok, no. Ok, él me acaba de dar una idea. Vámonos, Mariachi. Hola. Hay un pasaje secreto que lleva hasta allá. Se supone que es un pasaje subterráneo. Las piedras tienen daño del sismo del 19 de septiembre. Es un pasaje subterráneo. Claramente si me meto aquí me hace daño. Sí. Sí. No, monedas, no. Quiero el traje de Mario con pezones. Ok, ok, ok. Entonces quedamos en que... ¡Me quitaron mi corazón de oro! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Por estar de buena onda. No, voy a explotar. Ahí hay algo. Es una... La, 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 la. Es una semilla que debo crear. Corremos por el horizonte. Oh, mira, ya creció. Me va a dar maíz y con el maíz vamos a hacer tortillas. Mira, dice que aquí hay algo. Ah, ese ya, agacharse. Oprime Z para agacharte, también podrás caminar mientras estés en esta posición. Oh. Es una tienda secreta y le voy a robar sus... le robé su luna. Exclusiva para empleados, obtuviste una luna. Good job, good job. No, 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 no.
Es más rápido así. Cállense. Vamos a farmear monedas. Que giran magia negra. Este es el sentón. Consejo para viajeros a sentón: aplasta malosos o bloques que se encuentren debajo de ti con un azotón. Oprime ZL en el aire para dar un azotón y deja cosas más planas que una tabla. Pilar de arena en las ruinas o titán. Irma dice que por qué tortillas, que deberíamos hacer esquites. Suena bien. Ok, esto va a estar complicado. Ok. Mucha ayuda. Miren, aquí hay un... Wow. Estamos planos otra vez. ¿Habrá algún tipo de...? Que aquí son azules. Tramoneda. Ah, no, luna. Ah, ¿eso qué? Me siento estafado. Romper el hielo. Oh, con eso rompo el hielo. Tuviste una luna dentro de una caja de madera. Este no está bien. Ven por mí. Creo que puedo hacer un salto. Ok, no. Ay. Qué loco, no sé dónde estoy. Tan, tan. Una moneda. Ay. Qué loco se ve eso. Claramente aquí puedo subir así. Me siento estafado. Colgar. Ahí hay una palanca. Checkpoint. Ay, me van a matar.
Qué loco, no los matas. Pero se supone que este es un atajo y el atajo no me lleva. ¿Eso te matará? No estamos hundiendo. ¡Salta, salta! Dios, ahí ma. Con esa plataforma si podrías hacer esto desde el principio. Ok. Ok. Esto no tiene nada de lógica. No es como que, tenemos magia y nos hicimos 2D. No, nada más se les ocurrió y lo pusieron. Está cool. Pero tiene sentido de existencia. Ok, ahí hay algo escondido. ¿Cómo lo haremos? Ok. Pues tomar fotos. Torre circular de las ruinas de Soltitlán. Obtuviste una luna sobre la torre más alta. Esquiles de energiluna en las arenas. Ok, te lo seguiré diciendo. Están Mario 64 en 3D, en 3D Mario. Mario Super Mario World. Oh, dachis, qué loco, voy a morir.
tanque de los Mogwais. Mogwais. A ver, una luna. Oh, no, es que loco. ¿Qué puedo? Ok. Con los lentes se mueven más lento. Ok, se la pelan los... los de estos. ¿Qué significará eso? ¡Emu! Oh, aquí están las huellas de Bowser. Esas huellas, ¿hacia dónde se dirigen? No floto. Ajá, es invisible. Te pones los lentes, wow. Ey, wey. Emu. 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 Ay. Ah. No, me quitan monedas. 10 monedas. Son estos, mira. Sí, en buena onda. ¡Ey, ven! Vamos. Aquí ya fue. Ahí está. ¿Qué estaba haciendo Bowser aquí? ¿Qué estaba haciendo aquí el pesado de Bowser? No lo sé. Esquilas de Energiluna en la arena. Oh, Suboy. Trifulca en la pirámide invertida. Oh. Vámonos. Yeah. Ay, está muy raro esto. Ahí está. Ok. Ay, aquí hay otro calabrín. La cosa está que arde en la pirámide invertida. Seguro que están tratando de robarse nuestro anillo de unión. Espero que no se vayan a robar nuestro tesoro. Claramente así no hablan los mexicanos, pero es gracioso. Consejo para viajero, rodar. Cuando lleves prisa o tengas que bajar una pendiente a toda velocidad, agáchate, oprime Y y te pondrás a rodar. Ay, esa no es Y.
Hola. Se escaparon mis tres borregos. ¿Podrías traerlos de vuelta si te los encuentras por ahí, por favor? Tres borregos. Pues lo intentaré, pero no te prometo nada. Borregos. No se ven, amigo. Frontera del noreste de Soltitán. Entramos. Mejor solo nos sentamos aquí. Ah, sí se sienta, no manches. No manches, qué fregón. Claramente atrás va a haber algo escondido. Más doritos morados. Ese pájaro te lo debes de poder poner. No, ya está muy lejos. Esperando el camión. ¡Ah! Me voy a caer. ¡Vámonos! Tiene hasta lucecita. Hay dos caminos. Ok, es un laberinto. Ok, acá está la estrella. Puedes verle la cara. Ay. ¡Ah! Soy malísimo. ¡No! De hecho, la culpa del control. El control es feo. ¡Ay! ¡No! Es el control. Hace rato la pasé a la primera. Doritos locos. Okay. No, voy a morir otra vez. ¿Por qué, Dios? Ok. Tenemos que ir por acá. ¡Ah! 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 Just in time. Tuviste una luna en el laberinto de Bilbala.
¿Eso qué es? Un espantapajarillos. Allá había algo. Es una iguana. Ah, es como en Elder Scroll. No, ya no lo alcanza. Ok. Vamos rodando. Ah, acá está el borrego. ¿Qué onda, borreguín? Ah, no, chis, tiene sombrero de... Ay, perdón. Sin querer. Tiene borrego de mexicano. ¿Te puedes mover así bien loco? Nah, tiene modos. Qué loco. Anches, para que tú lo colores. Al óleo. Ilustración. Silueta. Brillo. Ojo de pez. Ah, no mames, qué loco. Difuminado. Nítido, blanco y negro, sepia. Ah, manches, vale 50,000 imágenes de esto. Mover, girar, inclinar. Logo. Acercar, alejar. Acercar, alejar. Yo solo quería una foto del... de la oveja negra. Ah, qué pendejo. What the fuck? Tengo un cliente esperando, pero parece que el coche no arranca en un buen rato. Manches, qué loco. Es una multiluna. Uf, no sé cómo lo vamos a alcanzar. Ah, ya sé cómo, pero no les voy a decir. La oveja. No, para allá no. Una vez.
¿Ese es tu papá? ¿Necesito estar en YouTube Gaming a fuerzas? No. Creo que no tienes que estar en YouTube Gaming a fuerzas. Ya tengo todas las esas, ¿qué más quieres? En teoría, si me voy al mapa y me voy aquí al Odyssey, y le echo acá así como que puedo saltarme la historia. La necesidad ha ganado potencia. Ok, creo que me acabo de saltar la historia sin querer. What the fuck. Oh, hay dos posibles destinos. ¿A qué reino quieres ir? ¿Reino Arbolado o Reino del Lago? Al mismo, ¿no? ¡No me puedo regresar! ¡Malditos juegos! No me dejan regresar. Ok. Reino Arbolado. Reino Lago. Claramente el lago se ve mejor. Entonces vámonos Arbolado. Nadie va a ir Arbolado. Ah, mira. Ya. Seleccionar. Salir. Ah, sí puedo salir. Ok. Entonces estamos. Yo creo que el más cerca es este. ¡Ey! Se me cayó un control. Vamos rodando por el camino. ¿Qué pasó, mi querido amigo? Bienvenido a Soltitlán. ¿Vienes a turistear un rato? Claro. Si estás al tanto del uso de la guía, ¿verdad? Claro. ¡Qué alivio! Vi a una pareja muy extraña entrar en la pirámide. Creo que fueron a ver el legendario Anillo de Unión. Cae aquí. ¡Ah! Este es un clásico. Estoy así y me voy a poner de cabeza. Es un clásico. Ay. Wow.
Okay. ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué haces que me mareé? Oh, salen de arriba y la gravedad los jala. Aquí hay uno yo. Turu, turu, turu. ¿O tuviste una luna, el secreto del mural? Tru. Estoy encerrado ahí. Okay. Okay. ¿Hay dos caminos? No, solo hay uno. No veo. Okay. Ah, no, está bien chido, no me he fijado. Mira, sale y se convierte a 3D. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué puedes hacer, chusa, no? Okay. Vamos con el jefecín. Claramente es como México. Okay. ¿Buscas el anillo de ñoños? Pues se pueden ir olvidando de encontrarlo porque lo tiene el jefe. Y nunca lo verán porque no están invitados a la boda. Okay. Okay, se lo tienes que aventar. Okay. Easy. Ah, oh, no está tan fácil, deja fuego. ¿Tiene un audio en el aleatorio? No. Le voy a dejar una estrella. Llegaste. Ya casi me voy. Ya estoy aquí un buen rato. Como 2 horas.
Tuviste una multiluna, trifulca. Ya. No sé qué significa. Que se abre otra sección del mapa. Pero ya será mañana. Esa Brodal retrasó un poco nuestro progreso, pero aún así seguimos recolectando energilunas. La pirámide invertida está flotando y ahora hace mucho más frío. No me sorprendería que Bowser esté detrás de todo esto. Siempre está causando problemas. Más energilunas. ¿Cuántas me hacen falta? Vamos a ver. Ah, es de noche. Y algo nos habían dicho que el cactus que era de noche. Mira, esto es nuevo. Hola, ¿cómo te va? Soy un Haxi. Sí, era una parada de autobús. Hola, ¿cómo te va? Soy un Haxi. Si quieres viajar, debes pagarme 30 monedas. ¿Qué dices? ¿Te animas? No. Lo siento, es difícil. Esto no alcanza para nada. Es muy peligroso, es probable, ¿cierto? De noche. Por eso siempre voy en Haxi. Es un Haxi. ¿Qué? A mí me salió en 1100. Envío gratis a mi casa. Esta es una puerta, no la había visto. ¿Desde cuándo no oyeron esa canción? Dime, bienvenido a las maquinitas, la atracción que está poniendo el nombre de Soltitlán en el mapa. Un juego cuesta solo 10 monedas, ¿qué dices? Podrías ganarte una energiluna. Está bien. Diviértete en las maquinitas. Valió cheto. Ok, ya entendí. Otra. Vamos, juego. Yupi, diviértete con las maquinitas. Es después del corazón. Ok. ¡No! ¡Soy muy lenta! Funcionando. Creo que lo que debería de hacer es lanzarlo rápido. Ahí está. Sí, tal vez sí les puedas dar los tres, pero ya estaban desincronizadas. ¿Qué más le vendes? No. A menos que me dé más monedas. Más de 10 monedas. Y podría farmearlas. Sería de este lado. Tu, 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 744. A ver,
tengo 734. Ok, tenemos que estar muy derechos. Ahí está. Ah, no se puede. Pues ya creo que fue todo por hoy. Soy el águila. Seguro es el águila. Oye. Ah, no es él. Dice que el secreto lo conoce encima del arco de piedra. Encima del arco de piedra. Arco de piedra. Ni idea dónde hay un arco de piedra. Encima del arco de piedra. Encima del arco de piedra. Ah, ese arco de piedra. Podría ser. Ay, güey. Pero ¿cómo voy a subir al arco de piedra? Tal vez si ya no hubiera hielo. Piedra. ¿Creen que el perro me lleve ahí? Tal vez. Seguramente sí. Arco de piedra. Con una bala llegaré desde ahí. Tal vez. Ah. Ah. Ok, es imposible. Ah. Ya, la última estrella ya. Mira, ahora hay una estrella ahí. Nos da monedas. No debo decir groserías porque lo va a ver mi sobrino. Vámonos, vámonos todos, vámonos. Ajá. Listo, esta es la última. Mira, ya hay una pista. Creo que esa no era la forma de agarrarla. Acabo de descubrir otra cosa. Ahí hay uno.
Ahí está el... No. No. Me salió enfrente. Igual y se alcanza a subir esa palmera. Te conviertes en águila aberrante en el desierto. Qué triste. Miren, eso es un loquito. ¿Y el pájaro se fue? Parece que sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Supone que esto es un mapa. Te dice todo. Listas, eso es lo que quería ver. Me faltan muchas. Ay, manches, hay cientos de estrellas. ¿Esto qué es? Cactus errante. Bueno, fue todo por hoy. Nos vemos otro día. ¿Cómo me salgo de este juego? ¿Guardar? ¿Tengo que guardar? Imagínate que se fuera la luz. Tengo que guardar. Gestión de datos. Guardar. Oh, sí puedes guardar. Se va a crear un nuevo archivo de guardado. ¿Cómo así? Controles, velocidad de obturación. ¿Qué será velocidad de obturación? Horizontal, o sea, controles por movimiento, sensibilidad a los sensores. Okay. Ah, pues sí, no pasa nada porque el Switch es una consola portátil, claramente. Idioma, le puedo cambiar el idioma español de España. No. Le puedo poner en el pink jean. English. Bueno, pues si fue todo. No sé cómo salirme. Será todo. Adiós a todos. Bye.